Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa, Guata Show. El programa del día de hoy nos va a otorgar el tema, estimadísimo Vance. Vance, ¿cómo te encuentras? ¿Qué onda, mi chavo? Muy buenas noches a todos. Bueno, hoy abarcaremos como tema friki, vamos a ver los animes que quedaron inconclusos, que no tienen un final establecido como tal. Y digo, anime, nos vamos a enfocar en los animes, porque de algo de la mayoría los mangas acaban. Entonces solo nos enfocaremos en la cuestión audiovisual. Perfecto. Bueno, el programa del día de hoy también nos galardona con su visita el buen Jesús Kun. ¿Cómo te encuentras, Chucho Kun? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí muy gustoso de saludarlos a todos y realmente es un tema que va a dar para mucho de qué hablar esta noche. Va a haber mucha polémica, va a haber mucho frikismo, va a haber muchos temas a discusión. Quédense aquí en Guata Show. Vientos. Estimadísimo Andrés. ¿Qué pasa? ¿Qué show? Pues sí, vamos a ver este tema sobre aquellos animes que quedaron inconclusos. A ver, opiniones, ¿qué creen? Teorías, algunos pues no son teorías porque son la muerte de los autores, pero pues a ver qué encontramos. Perfecto, hombre, de pocas palabras. Y por último, el estimadísimo y buen ponderado, doctor Simi Uriel, ¿cómo se encuentra? Canario, bien, bien, bien. Pues aquí un poquito espasmoso porque pues me dijeron que iba a haber teorías terraplanistas, pero pues ni modo, habrá que sacar un tema. Es que llegaste tarde, joven. Ayer hablamos de eso. Vientos. Entonces, bueno, los dejo con el estimadísimo host de esta noche. Bueno, como sabemos, en el tema de la animación japonesa hay varios, más bien dicho, muchísimos animes donde por falta de dinero o por falta de público hacia el anime o por falta de, o porque se muere un autor o tal estudio cierra y bla, 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 hay animes que nunca tuvieron un final o un buen final. Tenemos casos como el más sonado, más reconocido, el de Ranma y medio, un anime que queda inconcluso, donde se queda, el anime termina donde se encuentra con su mamá. Y si seguimos la continuación en el manga, son como 10, 15 tomos más. Entonces, eso es lo que abarcaremos hoy. Como ya dije, el tema de Ranma, vamos con el buen Jesús Peralta a ver qué. ¿Qué anime nos puedes decir acerca de este tema, mi buen Chucho? Bueno, mi querido Guillermo, realmente es un gran tema el que acabas de presentar esta noche, sobre todo porque muchos de nosotros, pues llega un momento en el que buscando algo que ver entre todas las opciones que se tienen, encuentras un buen anime que te atrapa, te mantiene durante varios capítulos, se va poniendo interesante y cuando llega el momento en el que ya quieres ver cómo va a resolverse todos los problemas que ya se plantearon, cómo va a ser el desenlace de la historia, pues o termina de una manera muy apresurada o tienen finales tan abiertos que no sabes si realmente será el final o si todavía va a continuar en el manga. Curiosamente, varios animes muy significativos, la gente no recuerda cómo terminaban, simplemente se acuerdan pues que era un buen anime, un buen manga, que tenía mucha aceptación, pero poca es la gente que se atrevió a terminarlos y realmente saber si sí o si no tenía un buen final. Tal es el caso de Slam Dunk. En Slam Dunk se había manejado muy bien toda la trama, los personajes, la psicología, las relaciones entre ellos. Había estado apuntando el anime a que iba a terminar en un gran torneo, como forma de llevar al clímax todo lo que ya se había preparado. Sin embargo, pues no fue así, no se encontró una manera de cómo terminar este anime
Y a pesar de los años, pues todavía la casa animadora no ha dado noticias de que vayan a sacar, aunque sea un OVA, porque generalmente eso es lo que hacen. Te resumen la historia en un OVA y pues ya, no es lo mejor que les podemos ofrecer. Entonces, este es el caso que yo quiero aportar esta noche. Sí, como dices, el caso de Slam Dunk, ¿no? Todos tenemos la esperanza, ahora que se está dando mucho las ediciones de las series de anime, todos tenemos la esperanza de que se retome, o sea, de que hagan una nueva edición y ahora sí le den un buen final a ese buen anime. Andrés, ¿tú qué ejemplo nos puedes dar de este tema? Francamente, ninguna. Porque pensé que íbamos a hablar más de manga. De manga tengo varios. Pero, por ejemplo, igual la pregunta es esta. Por ejemplo, ¿qué hablaríamos como animes inconclusos? Porque, por ejemplo, me acuerdo de una compañía que se dedicaba a hacer finales que se los sacaba básicamente del culo. Hablando de Gonzo. Por ejemplo, que llegaron a animar ¿cómo se llama? Gantz originalmente. Y por ejemplo, ellos hicieron un final pues, porque llegaron hasta ese punto y no había manga. Entonces, ¿se podría hablar como inconcluso aunque el manga terminó? Eso, por ejemplo, es una pregunta. Igual, pues ellos hicieron ¿qué? Excel Saga, hicieron otras un buen de Sí, sí se series. puede. Un buen de series, pero que igual, o sea, llegaron a cierto punto y como que no supieron qué hacer con la propiedad y terminaron pues, abruptamente. Pero bueno, igual, por ejemplo, en el caso de Excel Saga, pues era totalmente original de ellos. O sea, no había un manga, no había no había otro medio, otros, ¿cómo se llama? No había un source, ahora sí que, ¿cómo se llama? Una obra original de la que estuvieron adaptando y pues ahora sí que podían hacer o terminarlo como quisieran. Ahora, igual, por ejemplo, en el caso de Gantz, pues ahora sí, es, por ejemplo, como comparado, no sé, a Naruto que lo estaba haciendo Pierrot. Y cuando alcanzaban el manga, pues se ponían a hacer filler, o sea, ahora sí que relleno, hasta que saliera un nuevo tomo y empezaron a animar eso. Pero Sí. bueno. Ah. Sí, como dices, sí son en comparación a un manga. ¿Por qué? Porque sí existen los finales abruptos. Si estuviéramos hablando de nuestros tiempos, este tema se llamaría, sería un tema dedicado a Gainax y a Gonzo, que son los peores finales que te puedes encontrar. No, pero sí es de un anime que terminó abruptamente pero el manga sí continuó y tiene su final y toda la onda. Porque igual, por ejemplo, no me sé, por ejemplo, ahorita hablaba Chucho de Slam Dunk, y por lo que tengo entendido fue más que nada porque se estaba peleando el autor. Pero bueno, eso es, por ejemplo, otro caso, ¿no? Donde creo, no me sé de otro caso donde el autor básicamente intervino para decirles, no, no me gusta lo que están haciendo y me llevo mi propiedad. Yo sí, Candy Candy. Candy Candy fue lo mismo, las autoras se pelearon entre ellas dos y también la televisión decidió dejar el anime por muerto y por eso le pusieron ese final tan horrible que está. Horrible y traumático para muchas mujeres. Pero en fin, ese ya es otro tema. Y bueno, Edgar Trejo, ¿alguna aportación que quieras? ¿Qué tengas para hacer? Pues varias, pero la que más me trauma a mí, la que más me dolió, aunque ya no siquiera, son dos. Una, Tenchu Tenchu de Oh Great. Esa, se quedaron en la mejor parte de la animación, se quedaron ya en la pelea de los directivos con los güeyes estos, que eran los protagonistas, y ya jamás tuvo continuación. Y era un manga que me gustaba, bueno, un anime que me gustaba mucho. El manga sí tiene pues un final chido, pero por lo que he visto, en relación al Oh Great, pues todos sus animes, tal cual, pues ya animados, son tan incompletos como Air Gear. Ajá, también es incompleto, hay muchas obras de sus güeyes. Y el segundo, que pues más reciente, era Lost Canvas. A mí sí me duele todavía que no haya
que no haya batalla final de los Kamas, que a mí me gustaría ver animado la pelea de Regulus contra Radamantis. Ese güey súper roto, pero roto a la madre. Entonces, el final no está culero, es manga, pero pues me gustaría ver este tipo de peleas. También Lecamus contra Poseidón, que era su amiga, el pedo de Sísifo, y que te explica cuál es pues la leyenda de Sísifo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, me hubiera gustado verlos animados, pero pues, no creo que pase, ni temprano ni tarde, creo que eso ya es caso perdido. Y lo más triste de los Canvas es el por qué lo quitaron, ¿no? Lo quitaron porque la audiencia japonesa no tuvo gran éxito y pusieron a Omega en su lugar. Oh. Y dejando de eso, es que es lo más triste, porque Omega fue como que para atraer más, a la chaviza, ¿no? Atraer a los jóvenes. No. Relativamente, Masami Kurumada dijo, ah, sí, doy permiso que sea canon. Y ya cuando vio la porquería, que dijo, ah, la madre, no es cierto, ya no es canon, o sea, ¿qué pedo? Y porque cuando empezó lo de los campos, dijo, Nel, eso va a ser conforme a la Next Dimension. Va a llevar el mismo pedo que la Next Dimension. Y después, ese güey ya no estaba haciendo Sensei Yashou. Paró un chingo en Next Dimension y la otra morra de los camas se le empezó a chingar, empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar. Dijo, ¿sabes qué? Ese pedo mejor lo vamos a dividir en dos. Tú tu historia, que no es acá, ¿no? Que es un spin-off, y yo me sigo con Next Dimension. Entonces, pues, fíjate que hubiera gustado más que hubiera quedado en los camas como canon, que pues el En ese Omega, momento. ¿no? Y no, Pero, Omega pues, es una. pero. Y aparte, creo que ese es un problema que tienen muchos, ¿no? De que allá en sus natales japoneses, allí los niponeses como que no los aceptan mucho. Pero aquí en el extranjero, pues no mames, los abrazan, los quieren, los aman, pero realmente nosotros lo vemos por piratería, ¿no? Lo vemos por Eso plataformas y es el. demás, y realmente pues no apoyamos a la casa productora. Entonces, pues por más que quieras y sigues viendo ese tipo de situaciones en plataformas ilegales, pues no hay Sí, es de dónde, ¿no? el mayor problema. La mayoría de los extranjeros lo vemos por páginas piratas. Pero en fin. Igual, Lacheto, ¿alguna aportación que quieras hacer? Bueno, pues retomando un poquito lo de, ¿cómo se llama? Lo de los canvas y eso que están mencionando. Pues básicamente el declive en esta situación y por qué empezaron, Toei empezó a cancelar los canvas y todo eso, pues empezó desde el momento en que cancelaron, bueno, después del fiasco que fue para la audiencia japonesa, Obertura en el Cielo. Después de Obertura en el Cielo, obviamente de hecho, Obertura en el Cielo fue más que nada una petición de Kurumada de querer continuar la historia como algo ya para volver a repuntar a lo que es su manga, pero pues básicamente confió en que los animadores y escritores hicieran algo bueno y al final tuvimos una serie, bueno, una película muy lenta, muy alejada de lo que él quería realmente, lo que había escrito en el manga. Y después de ver todo lo que fue las ventas bajas, la mala audiencia, las malas críticas, pues automáticamente dieron por cancelar el proyecto. Ya no siguió la, así que ya no salió la siguiente parte, que realmente era la buena, era la que se esperaba. Y de ahí vino el declive con los canvas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los animadores no se sabe si renunciaron o los despidieron, simplemente quedó en que se salieron y pues básicamente por eso la segunda parte de los campas se ve muy diferente, se ve con una Sí. animación muy diferente a lo que se venía manejando primeramente. Lo Entonces, despidieron. Perdón por interrumpirte, mi estimado, pero sí, lo despidieron. Cuando salió el producto ya final de la obertura del cielo, Kurumada se super requete emputó, porque pues era lo que sí, quería. y los echaron, Entonces o se sea, mandó es a lo la que yo tenía verga, entendido. güey. Sí, güey. Pero pues Sí, los fíjate que a mí en lo echaron y. personal, como fan, a mí sí me gustó, güey. No, Está sí, coqueta. pero, o sea, la historia está bien, o sea, o sea, yo nomás comentaba como que te das cuenta el cambio de animación y fue por eso, por el fiasco que fue la película de Obertura en el Cielo.
y ya no tuvimos una pelea con Zeus ni nada con el estilo. Pues bueno, proyectos así que hayan ocurrido, que les haya pasado lo mismo, ahorita no recuerdo alguno, ustedes ya me dirán. ¿Algún otro que haya tenido algo así como que cambio de estafa o porque algo no salió muy bien en alguna animación, una parte, y pues básicamente se fue al queque? Muy bien, mi estimado. Bueno, siguiendo con el tema, una pregunta para todos, bueno, para cada uno de ustedes. ¿Qué es mejor? ¿Terminar una serie abruptamente porque el manga continúa o hacer lo que Naruto y Bleach y todas estas, continuar con un relleno nefasto y larguísimo? Igual, Jesús, ¿qué opinas? No, pues siempre es de esas dos opciones que nos das, pues la mejor es que termine, aunque no sea de la mejor forma, pero que por lo menos digas, ay, qué horrible estuvo este final, pero me enteré que el manga pues tiene otro, y vas y te sigues con la historia y te puedes quedar con los dos finales, el del anime y el del manga. Cuando ya empiezas a meter relleno es cuando vas perdiendo el interés en general de todo el anime. Podrían decir que pues tanto One Piece como Naruto pues son los éxitos de la Shonen Jump que más han vendido, pero ya cuando empiezas a ver que hay relleno y que se va alargando y que más de 150 capítulos, entonces ya como que vas perdiendo el interés, y si en el manga también hay algo por el estilo ya no te importa, porque pues ya vienes con esa imagen de que no es muy buena opción pues estar siguiendo una serie que hace hincapié en cosas que no tienen realmente un valor agregado. Mira, quería hacer un aporte sobre lo que estaba comentando Andrés. Dice que él no recuerda haber visto otro anime donde hayan tenido un problema entre los directores técnicos, entre los creativos, entre el mismo personal. Yo quería aportar con el caso de Fruits Basket. Cuando salió Fruits Basket, era muy muy popular también porque hacía referencia a los personajes en base al horóscopo chino, y cada personaje pues tenía algo que ver con estos signos. Entonces se volvió interesante, era algo que prácticamente no se había usado antes en un argumento de anime, y pues empezábamos a ver el anime, nos empezaba a interesar. Pero después hubo un problema creativo con la directora, bueno, con la autora de la historia. No le gustó cómo le estaban haciendo en el anime, y pues terminaron pues separándose, y se llevó la autora, se llevó sus derechos, se llevó el nombre de la serie para ella, y entonces pues ya tuvieron que terminarla a como pudieron. No estoy muy seguro si ahorita, creo que iba a salir un remake de esta serie, no sé si va a ser con un equipo que ahora sí lleve de la mano todo lo que le está pidiendo la autora, o si también van a tener ciertas diferencias para conducir naturalmente al manga. No sé si está saliendo, está saliendo, sí. Y es totalmente fiel al manga. Ahorita va la segunda temporada. Sí, ahorita está continuando, pero esa ya es otra pregunta. Ok. Muy buen, Andrés. Bueno, la pregunta original. Por ejemplo, ahorita ya me acordé de otra, de una serie, porque yo pensé que íbamos a hablar de manga y por eso no se me ocurría mucho en ese momento. Pero, por ejemplo, Muerte de Sucesor Nadeshiko, de igual terminó abruptamente. De hecho, la única mención de una continuación aparece la saga de juegos, José Ama de ahorita tenía el nombre en la mano, Super Robot Wars. No sé si conozcan en esta serie de videojuegos. O sea, básicamente. Sí. Donde meten a todos los mechas, ahora sí que pueden conseguir. O sea, están todos los Gundam, están todos los Kojias, están todos ahí. Ahora sí que hacen amalgamaciones de un montón de Gunbusters. Evangelion está ahí. También. Que no son robots, pero bueno. O sea, y lo que queda es que en un juego, bueno, ahora sí que un juego en el que pues, casi todo, casi aunque ya sea popular en Japón, pues ahora sí que difícilmente ha llegado aquí a estos lares, aunque recientemente llegó PlayStation 4, creo. Está muy bueno. Sí. Llegó apenas una iteración. Pero es la única mención, porque, bueno, ahora sí que la historia del juego
Beta checo bien que cuál, ahora sí que número es, porque el juego tiene, existe desde el PlayStation 1. Y básicamente es como que continúa la historia, pero o sea, ¿a qué punto llegó de que hubo una temporada de anime, hubo una película, y ahí se quedó? Y estoy hablando de que entre la película de Master Sucesor, una de chicos, hasta el juego fueron casi 10 años, más o menos. Bueno, retomando la pregunta que ahorita estás preguntando, igual ahorita se me estaba haciendo, bueno, estaba checando un manga, igual, por ejemplo, ahorita tuvimos el final de varias series, como Kimetsu no Yaiba, el manga, que fue este manga que básicamente tomó por sorpresa a Japón, al punto que ahorita tiene, básicamente derrocó a One Piece en ventas mensuales, pero solo mensuales. Pero, o sea, llegó a vender 45 millones de mangas. O sea, movió una cantidad de sel de, ahora sí que, de unidades. Pero la historia ya iba a terminar. Se comenta, bueno, igual, a lo mejor el guatón nos puede referir en un mejor sentido el final, pero que el final es un poquito abrupto. Igual, por ejemplo, terminó hace poco el de las quintillizas, que de hecho yo estaba siguiendo mucho el manga. Ahorita va a salir la segunda temporada del anime. ¿Alguien dijo Kimetsu? ¿No? Ya iba. Ajá. De a mí me gustaba mucho el manga de las quintillizas, pero los últimos 30 capítulos fueron un bodrio. Pero cuando digo bodrio, es bodrio. O sea, igual, por ejemplo, lo que preguntaba, o sea, el manga terminó, francamente no me gustó, y de hecho el final es muy odiado ya en Japón, al punto que ya se estaba corriendo el rumor que iban a hacer en el anime un final original. O sea, igual, por ejemplo, ¿a qué punto puede llegar que...? O sea, es como uno, o sea, como ahorita podemos platicar los finales originales en anime, porque a lo mejor es más que nada un comercial para el manga, o para, no sé, la novela ligera o lo que estén vendiendo. Y generalmente es el propósito del anime, simplemente ahora sí que tienes 12 capítulos, eso es lo que viene en el manga, y si quieres seguirlo, pues vas a comprar el manga. Así de sencillo, ¿no? A lo mejor no termina bien, como ahorita vamos a platicar, termina abruptamente, o simplemente termina un continuará y nunca volvemos a ver una continuación. Pero tienes, digamos, como que el contenido original para ahora sí que seguir, y pues ahora sí que darte a lo mejor un mejor cierre. Pero igual, bueno, volviendo otra vez a la pregunta. Por ejemplo, hablando de relleno, por ejemplo, Naruto terminó. Yo nunca vi Naruto, pero a mí me gustaba mucho el manga, y yo realmente terminé de leer el manga. Y terminé viendo los últimos capítulos de Naruto, porque la animación de esos, por ejemplo, de la batalla entre Sasuke y Kosama Naruto, la última batalla, pues sí, la animación es muy, muy, muy buena. Algo que generalmente, ¿quién era Pierrot? ¿Es Pierrot o es o quién les lo estaba animando? Sí, era Pierrot, el asqueroso Pierrot, que estás. Las Ajá. batallas chidas las dibujaba de la verga. Pero ahora sí tuvo un buen, bueno, tuvo una buena animación, igual con la batalla de Madara. Y francamente estuvo bastante decente. O sea, después de todo, o sea, pero yo no me chuté todo el relleno. O sea, yo solo vi las batallas, dije, ah, eso está chido. Y ya seguí con mi camino. Pero pues igual, por ejemplo, con Bleach, se supone que no había tanto relleno, ¿no? Se supone, Pero pero según dicen, sí. Yo no he leído el manga, la verdad, y no, ni tampoco he visto la serie. Entonces no te sabría decir, pero lo que estuve leyendo es que sí tuvo algo de relleno. no, cual algo, viste, güeyes tenían hasta arco de relleno, güey. Llegaron tanto a juntarse con el manga que les valía verga, güey. Metían arcos sacados del huevo, güey. También las películas eran puro bodrio. Y lo importante, pues, no sé si se lo, por su redacción o por la forma que se consumían muy rápido los tomos, pero cuando lo volvían a alcanzar, órale, ahí te va otro arco de relleno. La historia de las. Ese fue una mamada. La historia de las espadas, la historia de los Zanpakutos, todo. Que cada pinche Zanpakuto era una persona y te contaban su historia. No, te pases de verga. Y
Es como si estuvieras, tú imagínate, a los 8 años, esperando la batalla de Goku contra Freezer. Te levantas temprano para ver la pinche pelea. La prendes al canal y empieza. Oh, sí, Radix. A la verga. Así, así era, güey. Pero por ejemplo, igual por ejemplo el asunto con Bleach es que, bueno, el anime ya no retomó. ¿Hasta dónde terminó? Creo que terminó uno o dos arcos antes, ¿no? Dos arcos antes se quedó la serie. Ah, pero por ejemplo, bueno, Tite Kubo, que era, pues, el autor del manga, también ya estaba cansado al punto que básicamente apresuró el final del manga. Ahora, se supone que este final del manga es mucho más decente de lo que se podría esperar a lo que estaba haciendo, porque yo estaba haciendo pues, que repetir arcos, o sea, después de lo de Aizen, o sea, después de este gran villano que supone ahora sí que estaba armando, pues terminó y ahora sí que ya no tuvo mucha idea al punto de recurrir a básicamente hacer lo mismo otra vez. Pero bueno, al final tuvo un final, ese es un final que tal vez nunca veremos. Y ahorita, por ejemplo, acaba de regresar a hacer otra vez manga. Hace poco tuvo One Shot, al punto de que tuvo cierto éxito allá en Jump. Y ya tiene una nueva serialización, al punto que ya va a tener, ese One Shot ya va a tener un OVA o anime. ¿Ves que ese Pero güey también estuvo trabajando con el creador de Naruto para hacer Samurai 7, Samurai 9, qué madre será? Que se me dijeron, Samurai 8. pero ¿sabes qué, carnal? Mira, tu idea está bien de la fregada. Yo sé que estos dos son chidos, pero la neta, no vamos a darle cancelación a tu pinche proyecto. También muy interesante ese dato. Por ejemplo, igual está eso, ¿no? O sea, Naruto, ¿qué éxito tuvo? Ahorita, pues, Boruto más o menos como que carga la antorcha. Igual, por ejemplo, hablando de Dragon Ball, pero ahorita ya te Vive de la estoy... fragancia igual que Dragon Ball. Ya me estoy alejando de lo que estamos hablando, pero por ejemplo, nada más como nota, lo que son estas franquicias que son la continuación, pero ya no viven tanto del autor. O sea, Dragon Ball Super, pues ya Kira Toriyama solo como que consulta, habla de pronto con los equipos. O sea, el de Dragon Ball Super del manga, pues ahora sí que sigue su camino. De pronto habla con Akira Toriyama y más o menos como que afina qué es lo que quiere, pero ahora sí que el tipo tiene. Cosa llamada reino libre para hacer lo que quiere. Y generalmente luego trabaja con los que estaban ahorita haciendo el anime. Y más que igual para dar, ahora sí, afinar qué es lo que quiere Akira Toriyama. Y en el otro punto de, por ejemplo, Naruto, como hablaba este show, tuvo un nuevo, Kishimoto tuvo un nuevo manga, que era Samurai 8. Y que más o menos parecía como un refrito de Naruto, pero no. Pero el punto es que no Dijo pudo acarrear el éxito, que no lo pudo replicar. Y Jump le dijo: Ok, muchas gracias, pero lléguele. bien. Entonces, estimadísimo Chou Trejo, la misma pregunta, ¿anime relleno o final abrupto? Pues mira, pues final abrupto. El ejemplo que iba a dar, que pensé que le iban a dar ustedes, pero no, qué bueno, fue el de Fullmetal Alchemist, ¿no? Se acercó tanto el anime al manga, dijeron, ahora qué pedo, entonces, ¿qué hacemos? Y la autora dijo, ni madre, yo no quiero que tenga relleno. Entonces, ¿qué? Pues un final, va. Le dio el final de la serie, le dieron la explicación. Los escritores de los homúnculos y aparte fue la película que según dio pues el final, ¿no? Ya cuando acabó su obra, pasó un ratito, creo que fue como 2, 3 años, pero bueno, pues ahí está el pedo. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Usó un remake, ¿no? Pero pues, ya que sea fiel, fiel, fiel al manga, y pues hacemos el Brotherhood. Y realmente son de esas obras que sí aprecias, porque al final de cuentas no vienen con relleno, o sea, sí abarcan una historia lineal, interesante. Y tiene pues un final, pues en este caso fue bastante bueno. Entonces, como dice Chicho, ahí al final del día te quedas con los dos. Te quedas con la parte buena de anterior de la del anime, del primer anime. Y dices, bueno, pues aquí mínimo explicando
donde su mamá, y pues que es el otro, él se fue a la realidad que sería la nuestra, que está chido, y el otro, pues ya, esa sería la idea original. Entonces, sí, apoyo los finales abruptos, pero que se haga, pues, como tal, el remake ya con la obra original. ¿Para qué? Para no caer en esto del relleno, porque sí llega a ser bastante cansado. Pero por ejemplo, siento que Fullmetal Alchemist es uno de los temas más, ¿cómo se podría decir? En la serie original del 2003, es que termina, porque sí, como comentaba el show, solo sí que no tenía un final en ese momento, o sea, todavía el manga seguía. Pero es de esos casos donde, ahora sí que, bueno, pues ahora sí, la casa animadora que era Bones, ¿no? Dijo, no, pues vamos a seguir corriendo con la idea y si hacemos una película, y ahora sí le damos un final como tal a nuestra idea de lo que, cómo, de, bueno, de Creemos que cómo pueda pasar. que formaron ellos de Fullmetal Alchemist. Y francamente, bueno, igual como les mencionabas de Chucho, o sea, las dos series son muy buenas y tienes que ver las dos para realmente, pues ahora sí tener, no sé, no solo la obra original con Brotherhood, sino también un tal vez con lo que sucedió con ¿qué? El conquistador de Shambhala. Pues sí, bueno, en relación a esto, pues pongamos que sea un punto de quiebre, porque realmente sí fue un buen final. También hay finales horribles. Un ejemplo como el de Shaman King. El de Shaman King, ya se había acercado mucho al manga y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner un final así, pitero, o sea, lo que se nos ocurra. Y pues hicieron lo que recurren regularmente todos, ¿no? Matar al malo con el poder de la amistad. Como My Little Pony. Entonces, sacaron el poder de la amistad, todos juntaron su poder y se lo dieron al prota y sacó, pues, su Genki Dama y mató al malo. Y así de ahora, ¿qué pedo? Y dejó, y al final de cuentas se quedó un final abierto, porque ni para bien ni para mal. Nada más lo dejaron así como, pues ya. Tómenlo, déjenlo, pero es lo que hay. Viva el relleno. Sí. Fíjate que todavía se lo hubiera consumido, ¿eh? Hubiera consumido ese relleno. Pero pues bueno. No sé qué piensa mi Plachetti. estimadísimo Laicus. Ay, es que sí, ¿alguna vez hemos visto algún buen relleno? Más bien esa sería la pregunta. ¿Alguna vez ha habido un buen relleno? A ver. Cri, 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 cri. cri. Pues no, yo creo que no, yo no recuerdo ningún buen relleno. Así que Yo digas, no, pues es. quisiera opinar sobre lo del relleno. Pareciera que depende más bien si a la persona que está viendo la serie le ha gustado tanto los personajes, le ha gustado tanto la interacción que tienen entre ellos, que se puede chutar sin ningún problema, pues como esas historias de alternativa que pues no aportan nada, pero que los personajes como tal, pues sí, sí le llaman la atención. No estoy muy seguro si nosotros podríamos considerar que cuando estábamos viendo Dragon Ball en televisión abierta, había algunos momentos en los que sentíamos que había demasiado relleno para que pudieras llegar a la pelea que realmente te interesaba. Yo creo que en ese momento nosotros no lo considerábamos relleno, pero podría caer tal vez en esa categoría. No sé cómo lo vean ustedes. Hablando de Dragon Ball, capítulo de No. relleno bueno, cuando Piccolo y Goku van a la A conducir. a conducir efectivamente. Claro, el mejor, ese es el mejor capítulo, sí. Bueno, la Chetty siguió con la respuesta. Sí. Sí, Dragon Ball, pues básicamente tiene capítulos contados de relleno, o sea, eran. Sean contados con las dos manos, pero no, no, realmente no tiene relleno. Los 5 minutos de Namek ¿Los duró qué? como un mes. Los 5 minutos de Namek. Ah, bueno, pero pues es Pues eso por no es relleno, es pelea. es pelea, eso no es relleno, eso es parte de la historia. Animaron Totalmente extendido. como 20 tomos de manga ahí, güey. Sí, no, ese sí no es para nada relleno. Y digo, no estoy defendiendo como tal la serie, pero pues para mí eso no es relleno. Bueno, Bueno, si tomamos relleno. en cuenta los 5 minutos de Namek.
los 15 minutos que te puedes llevar en pasar un campo de fútbol en Sí, supercampeones, bueno, güey. a lo Más, mejor. eran 2, 3 semanas y el Oliver seguía en el aire, decías, güey, y no se cae el perro, y se ponía a recordar toda su historia. Ah, yo me acuerdo cuando me atropelló el carro y la Virgen de Guadalupe me salvó. No mames. Sí. Ay, pero ¿qué ibas a comentar? Bueno, por Estamos ejemplo, comentando. de lo que decías de Goku, otra vez. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, como dices de Namek, pues, pues no tanto porque es la planeta que extendía, ¿no? Es muy extendida porque esos 5 minutos duran como un mes. Pero sobre todo, como relleno como tal, es cuando corre la serpiente, el camino de la serpiente. Yo me acuerdo cuando estaba leyendo el manga y nada más son como 2 paneles y ya llegó con Sí, rápido. ¿cómo se llama? Con Kaiosama. Kamisama, Kaiosama. Ah. Y yo de, ¿qué carajos? Y está todo lo demás que pasaba. ¿Dónde están Bueno. mis ogros? ¿Dónde están mis ogros? ¿Dónde están los ogros? Yo no los vi. ¿Dónde está mi censura de los ogros? No la veo. ¿Alguien de ustedes recuerda los capítulos en los que Goku regresaba por el camino de la serpiente para volver a la vida? ¿Se acuerdan que era un camino que no era, creo que eran 2 horas de viaje y se tardaron como una semana entera? Ese del regreso solamente lo aplicó una vez, que fue cuando La primera fue vez. la primera vez que se murió. Ah, y ya después se iba volando y creo que para regresarse mejor se aventaba a las nubes. Porque cae directamente con Endo-sama, el güey del infierno. Ya caía Sí, directamente con Emma, ese güey Emma Dayosama. en Masama. Ya caía con Ah, él, pero ¿sabes qué pedo contigo? ya te habías chutado que en el camino de las serpientes se encontraban con no sé qué universo alterno en donde creo que tenía que Goku ayudarles a vencer a un demonio o algo así, que dices, güey, ¿por qué está saliendo en este momento? Yo quiero saber en qué va a acabar después de que pase el camino de la serpiente. Yo me acuerdo que algo había pasado en ese lapso. No sé si en el manga esté lo del torneo del cielo. Ves que pelea contra el Pai Kujan y pelea contra el Hércules, todo mamado. No Sí. sé qué tan fidedigno es este pedo, porque realmente no aporta nada a la historia, no genera como tal un incremento a los power-ups de Goku como tal, y ni siquiera se menciona después, ¿no? Ah, sí, es que eso en el cielo con Pai Kujan, y cuando se mueren Sí, todos. y Pai Kujan ya no volvió a salir. En la película de Janemba, güey. Nada más, pero de ahí en fuera ya no volvió a aparecer. Entonces, la neta, Que como para mí que. es la mejor película de Dragon Ball. La de Jan. Bueno, es que también pasó como con Lange, que el güey de la Akira Toriyama se le olvidó volverla a dibujar. Así de, ah, de veras que tenía ese personaje, ¿verdad? Oh, sí, cierto. Oh, sí, es cierto. Sí, me acuerdo. Ya no volvió a Pequeñeces, salir y ¿no? así muchos forgots. Pero bueno, ya regresando al tema Sí, porque y nos estamos saliendo mucho. dando yo mi respuesta, siguiendo lo que dijo Chou, ¿no? Con Brotherhood. También algo parecido pasó con Hellsing. Hellsing, que primero salió una serie, le dieron un final, si no mal recuerdo, abierto, y después sacaron los OVAs, ya que terminó el manga y ya se lo dieron más cercano al manga, y fue una muy buena serie. De hecho, las dos son muy buenas. Del cual tuvo Sí. muchos problemas. Ultimate. Estuvieron Ajá. muy peleados ahí, sí me acuerdo. Porque igual tuvo un tiempo donde no estaban saliendo los OVAs. Creo que se Sí, que se tardaron un buen tardaron un rato. buen. Por ejemplo, como dices de Hensi, ni siquiera me acuerdo cuál es el final original. Lo que sí me acuerdo es el soundtrack y bueno, Shine de Mr. Big. Porque bueno, el soundtrack de Hellsing es fantástico. Pero yo no me acuerdo del final. Y De otra serie Helsinki. también muy, muy, muy buena. No sé si ustedes la recuerden, ya que es algo vieja. Pet Shop of Horrors. Que nada más animaron 4 capítulos de un manga Ah, sí, es cierto. que Y yo tiene así de, un oye, ¿no buen. hay más de esto? Y el manga es muy bueno. Tiene un final horrible, pero es muy bueno. Bueno, pero. Bueno, pues ahí sí no sé la verdad qué haya pasado con eso, ¿eh? No sé qué haya ocurrido ahí.
Sí, yo tampoco, por más que busco información de qué pasó con ese anime, por qué se cortó, no hay nada. Sí, por ejemplo, ahorita hay muchas series que desafortunadamente prometen mucho y al final no aportan nada porque se arriesgan mucho. Ahorita me viene a la mente decir un ejemplo muy, muy rápido. Ahorita que empezaron a animar Torre de Dios, es un webtoon muy, muy, muy largo que no sé si vaya. Si el hype vaya a alcanzar para lograr animar todo, y de hecho todavía sigue saliendo. Y es algo muy, muy, muy largo. Relleno tiene nada, no tiene nada relleno. Pero sí, de repente hay momentos que los que cada arco sí se vuelve muy, muy pesado. Entonces, por ejemplo, Naruto no necesitaba el relleno, volviendo a Naruto, no necesitaba el relleno, y lo hicieron aún así, lo hicieron muy largo, lo hicieron muy, muy, muy largo, pero así series que pues quedaron muy cortas con respecto a, bueno, Berserk todavía sigue saliendo y no sé si debería seguir saliendo. Porque yo siento que ahí ya debería empezar a pensar cómo terminar la serie, porque la verdad, no sé si la alcance. Yo creo que se va a desinflar. Sí, bueno, ya como última pregunta, porque creo que ya es el final, ya se acerca al final. Última pregunta, ¿qué piensan de, bueno, antes, como preámbulo? Yo estoy siguiendo la nueva serie de Fruit Basket, vi la serie viejita y pues en general a mí me fascina la serie antigüita porque esta nueva como que la están haciendo muy, muy pesada. Entonces, no puedes ver más de un capítulo sin aburrirte, así de plano. Y entonces, ¿a ustedes qué piensan de las series que se están volviendo a retomar, como va a ser el caso de las aventuras de Play? ¿No? Que ya para dentro de 2 meses se estrena el primer capítulo, que ya también estoy esperando. ¿Qué piensan de que se retomen estas series viejitas y se vuelvan a animar? Pues Oh. yo creo que a la mayoría le ha pasado Ah, lo bueno. que pues a Digimon, ¿no? Digimon también. No, como que no, ya no tiene así como que, oye, es algo que yo no te pedí. O a la vez a lo mejor y está mal hecho, ¿no? Sí, es Pero que bueno. Bueno, comentando rápido de Digimon, porque me encanta que de los comentarios que estaban diciendo es que estaba muy raro ver Digimon con una buena animación. Pero bueno, pues igual creo que lleva muy poco como para andar justificando la serie, ver realmente qué tanto van a cambiar. Porque pues igual la carga nostálgica que tenga pues, la serie original, o sea, creo que todos nos tocó verlas. Por ejemplo, a mí tal vez de las cosas que no me gustó tanto es que no volví a tomar otra vez la serie de, bueno, el tema principal de Butterfly. No sé si realmente cosa más usaron Brave para cuando se transformaban, cuando hacían la digievolución. Temazos, temazos. Y siento que hubiera estado bien porque, bueno, pues ahora sí que lamentablemente el cantante pues murió hace poco. ¿Cuánto se tiene? ¿Como uno? ¿Un año? No, ya tiene como tres. Como dos, de que se murió de cáncer de garganta, ¿no? De garganta. Ajá, A y la bueno, vez. y siento que hubiera sido como un buen tributo. O sea, haber tomado, por ejemplo, porque él cantó todavía su última versión, la fue la de Tree, El de Tree. Digimon Tree. ¿No sabes qué es lo gracioso de esto, mi estimado Andrés? Que al cantante original no le gustaba la versión de, pues, medio rockerona de Butterfly, que porque esa canción la escribió en piano y le gustaba más la versión en piano, que era más tranquila, que cuando la De escuchó hecho, así medio rockerona no le en los gustó. conciertos la cantaba siempre en piano, el güey. No le gustaba, o sea, la que todos amamos y queremos,
Y es más, creo que ese es el lamento boliviano de los frikis, ya cuando están borrachos. Pues no, no le gustaba. Qué raro. Pues así pasa. Pues, por ejemplo, como Creep, ¿no? O sea, Radiohead no vuelve a tocar esa canción. O canciones así populares de ciertas bandas, donde simplemente, oigan, saben que tenemos otras canciones, ¿no? No, no solo tenemos el mismo éxito de siempre. Pero bueno, Tú canta el sapito ya, tú canta el retomando un sapito. poquito, ¿qué otras series ahorita están haciendo remakes? O hicieron remakes. Pues ya se hizo remake de, pues, Full Metal, Hellsing, Fruit Basket, Digimon, viene el de Las Aventuras de Fly, Sailor Moon. Sailor Moon, Sailor Moon Crystal. Y van Que a pedir también el fue remake de Shaman horrible. King. De hecho, bueno, ahorita que estuvo, ahorita ha hecho nada promocionando la nueva película de Sailor Moon, pues se han dado cuenta que no tiene siquiera el nombre de Cristal. Sailor Moon Crystal. Ah, pero la película no tiene ya la mención de Sailor Moon Crystal. Sí, ya Sailor no la Moon he visto. Crystal. Entonces no la No. recomiendan. No, estuvo odiada, ¿eh? O sea, por eso te digo, ni siquiera la película se menciona a la serie. Entonces, hasta así como el Omega de los Caballeros Zodiaco o más Culebra, güey. Uf, O ahí se no, es van. que ahora sí que no. No creo que pueda compararlos. Changos. Bueno, como decía mi estimadísimo Guillermo, sino porque nos vamos a llevar un buen tiempo y llevamos, pues, una horita. Entonces, ¿qué les parece si ya, pues, cerramos como tal el tema? Para ya después Déjenme seguimos. hablar, perros, te quiero ¿Podemos retomar? hablar. No, Chucho, no. A ver, Chucho. No. ¿Qué pasó, Mi Chucho? A ver. participación, mi participación. Levanta la mano, Chucho. Hay un botón que dice levantar la mano, güey, A tu también. Es que izquierda, no sale en tres la puntitos, cámara. hay un botón que dice. De ¿Qué todos dice modos, nada más te presentar va a llegar pantalla? medio sueldo, Chucho, ¿eh? No, no participaste. Pero van a ver, les estoy juntando estoy juntando las opiniones, ¿eh? La mía va a ser una opinión como de tres turnos, van a ver. Órale, Chucho, fíjatela, si no, no acabamos nunca. Ok. Muy bien, atendiendo a la pregunta de mi queridísimo compañero Guillermo, sí, las series de anime que ya están sacando como remake, pues responden principalmente a la nostalgia que se tenía de los 90s y los principios del 2000. Sin embargo, lo que no saben los autores es que luego el público acepta las versiones que a ellos no les gustaron. Como lo estábamos diciendo con la parte de Fruits Basket, la serie viejita, pues era mucho mayor acepta tenía mucha mayor aceptación que la que están sacando actualmente. En el caso de Sailor Moon, pues también la versión original sigue todavía superando en popularidad a la que está nueva apreciándose en estos momentos. Quería comentarles también que están sacando una nueva serie de Sakura Card Captors. Bueno, ya la salió, de hecho, parece que esta sí tiene una buena aceptación. Pero Ya será cuestión esta de. es continuación, Chucho. Es Pues continuación, bueno, no es remake es como remake. que continuación de las cartas del hospital. Pero ¿en qué momento terminó la otra? ¿Ya cuántos años pasaron? Entonces, es volverle a apostar a la nostalgia, igual como lo va a Sí, hacer. terminaron las otras, Chucho. Sí, Es lo mismo como terminó lo después de final. nacer con Shaoran a Sakura, güey, cuando se fue otra vez Sí, tiene un a buen la China. final. Ándale. Sí, güey. También, güey, Bueno, digamos que las es lo trams no son las mismo. mejores para finales. Ok, muy bien. De la misma manera con Sakura, lo están haciendo ahora con Inuyasha, que quieren sacar ahora sí como la parte que siguió después de que terminó, entre comillas, pues la serie. Y es que la autora de Ranma y medio, de Inuyasha, pues se caracteriza por no tener los mejores finales en sus mangas y sobre todo en el anime, que es todavía más abrupto. Ahora, quería tomar el tema también de los rellenos. Por ejemplo, comentaron sobre el relleno de Bleach. Pasa una situación muy dramática con este tema, porque en el caso de Bleach, el autor ya llevaba 15 años sacando ese manga, ya tenía una monotonía, ya era una persona que se podía entregar sus capítulos una semana antes, ya tenía una disciplina completa, pero sucedió que ya con el pasar de los años estuvo en los lugares más altos de la Shonen Jump. Sin embargo, pues
en algún momento tenía que empezar a caer y el autor no quería dejar el proyecto hasta que ya pasaron los 15 años, se empezó a como a sentir que ya estaba alargando demasiado este anime. Y ya estaba por dejarlo porque empezaba a tener problemas de salud. Fue entonces cuando le llegó una carta de uno de los fans, que era un niño, que decía que se había aventado todo lo que él había publicado, todo el relleno, se lo había chutado y que ya le habían diagnosticado que no tenía mucho tiempo de vida. Y le pedía al autor que por favor terminara ya de una vez la serie. Y bueno, el autor tuvo que volver a retomar los proyectos como los había dejado antes del relleno y pues hizo su final, que para muchos es muy abrupto. Pero bueno, la carta del niño le decía que él terminara la serie como el autor realmente deseaba, ya sin tanto relleno. Y bueno, esa es mi participación esta noche. Muchas gracias a todos. Hablando esto de los niños enfermos y los finales, ven que hubo un niño, no sé si todavía viva o no, pero que su último deseo como niño con cáncer le fue a pedirle a Chiro Eoda cómo iba a acabar One Piece. Imagínate, qué ¿Y si se lo pedote contó? Ese güey, porque ese güey ni, No, yo sí. creo que ni ese güey sabe cómo va a acabar. No, pero se supone que sí fue y sí le contó al final. Sí, o sea, sí fue y le contó algo. Algo le ha de haber dicho. Dijo, sí, pero los reyes son reales. Entonces, seamos realistas. Para mí que ese güey, o sea, por eso lo está alargando, porque no sabe ni qué pinches madres hacer. Ya no. Es como con lo de Naruto. Ya no sabía cómo matar a pinche Madara. Estaba muy roto. ¿Cómo lo mataron? Con Kaguya, güey. Ya no vio más. Sí, es que bueno, ya no nos alargamos. Sí, ya. Bueno, sí, entonces, estimadísimo Guillermo, ya para darle un super cierre a esto, empecemos como íbamos. Vas, Andrés, Chucho, Guata y hasta el último yo. Ya como método de cierre o de conclusión. Animes que aún no han terminado, aún te duelen porque no han terminado o te dolerían más si tuviera un final abrupto. Ya con esto cerramos. Hijo, tengo de los dos. Tengo de los dos. Por el ejemplo que di de Patch of Horrors, cómo me duele que no lo hayan continuado. Y tenemos el final abrupto de Majormatic, el de Caricano, que, cómo duelen estos mugrosos finales de que... ¡Ah! ¡Hasta coraje dan! Tranquilo, te va a ir la boca de lado, güey. Ándale, así. Así, precisamente. Pero sí. Entonces, pues ni uno ni otro, la verdad. Perfecto. Gracias, mi buen Guillermo. Hasta luego. Pero Majoromat que se acabó. O sea, sí, pero es lo que digo, final abrupto del Supernabo, dirían. Pero hubo película, ¿no? De Majoromatic, hubo una película. Ya valió. Si quieren, lo platicamos para, o sea, que eso es el programa para Majoromatic, ¿va? Toma un café. Pues un café. Bueno, sí, el anime termina, o sea, ahora sí que se sacrifica y termina todo. Y en el OVA ya es que son años en el futuro, no sabemos qué le pasó al chavo. Y que ya, pues no me acuerdo del nombre. Y terminan los dos juntos porque ya lo ve ahí. Básicamente termina como Punisher de Snake, con un, sí, nada más con un ojo y todo el asunto. Pero bueno, ya Majoromatic lo ve y ya se abraza. Me acuerdo que así termina. Entonces, Andrés, ¿qué prefieres? ¿Que quede inconcluso o que tenga un final tu libro? No, pues ninguna de las dos, igual. Mira, yo la verdad prefiero mil veces que un anime termine como termine, aunque sea abrupto, aunque sea con un final que todo el mundo critique o que diga continúa la serie, continúa la historia en el manga, como se les ocurra, pero que lo terminen, porque siento mucho peor ver una serie y que no se pueda saber su final, que haya terminado abruptamente, que no sepas qué pasó, porque sientes que es tiempo desperdiciado. Por ejemplo, con el famoso caso de High School of the Dead,
Pues sí, tendrá todo lo malo, tendrá demasiado ecchi, tendrá muchísimos clichés, pero pues en cierto modo lo estaba disfrutando. Ya llevaba yo la historia, ya llevaba yo todos los tramas, dije, no me importa cómo termine, pero yo me voy a acordar de esta serie por cómo terminó. Y al final, pues acabó en que pues ya no la terminaron. Entonces eso me pega porque pues sientes que todo lo que viste, pues se queda en el limbo. Entonces yo prefiero mil veces que terminen un proyecto como lo terminen, aunque sea mandándote al manga a consultarlo, pero mínimo, pues que digas, ay, pues estuvo feo, estuvo mal, acabó, pero terminó. Eso es lo que yo opino. Gracias, Chucho. Guata. Pues mira, Miro. puede terminar tanto abruptamente como con, no sé, algún relleno largo, pero siempre depende del autor y también depende mucho de cómo lo reciba la gente, ¿no? Porque pues el autor lo puede terminar de la forma más abrupta posible, pero a él le gusta. O a lo mejor y no lo termina como gustó y a la gente sí le gusta. O sea, El todo caso esto es de un... Kimetsu. Exactamente, o sea, todo esto es muy, ¿cómo se dice? Está muy entremezclado, es muy, no sé cómo decirles si esa fue la palabra, pero realmente depende mucho, pues ya depende mucho de opiniones, ¿no? A lo mejor te gusta, a lo mejor no te gusta, hay, obviamente hay casos en los que sí, de plano no gusta absolutamente nada, es una basura, pero pues yo me quedo con que tengan un final, aunque sea un poquito más largo, pero un buen final, que le den un buen final. No me gustan los finales abruptos, para nada. Va, gracias. Prefiero lo otro. Prefiero lo otro. Pues realmente yo apoyo a Chucho. Realmente sí prefiero que tengan un final, el que sea, como tenga que ser, pero que lo cierren. No me gusta que dejen las cosas a medias, porque ya no sabes para dónde ir. Entonces, que tenga un final y tú digas, no, qué final de la verga, quiero yo ver si realmente se acaba. Y ya tú mismo, por interés propio, pues ya vas al manga o a la novela ligera, lo que pasó con No Game No Life, que era una serie muy interesante, tiene un buen concepto, vas al manga y nada más ves tres capítulos más, y dices, ahora qué mamadas, y nada más porque la autora dijo, ni madre, ya no quiero dibujar, voy a hacer pura novela ligera. Y también te hace un pinche libro que putazo más o menos así, de lo que podría haber pasado después. Entonces ya ahí va tu pues concepto de friquismo para ver cómo acaba. Y no te quedes en el limbo de que, ajá, ¿y ahora qué? ¿Me espero? ¿No me espero? ¿Me voy a Pues morir sí, de eso que estás viejo? diciendo ¿Cómo? de que tenga el final pero que tenga un final, es aceptar las dos opciones. O sea, al final de todo, pues ya depende de ti. Bueno, entonces, Entonces, no me quieras marear, no me quieras marear. que sí es un final y ya, no es largo ni corto, que tenga final, punto. Como dirían los Simpson, ¿es un final bueno o es un final malo? Es un final y punto. Ya. Por eso. Entonces, pues, así lo dejo, mis estimados. Creo que el tema da para más. No sé, el encargado del área del friquismo, si quiera darle una variación al tema en relación pues, a las obras inconclusas, ya entrando al manga para que Andrés nos empape con toda la sabiduría que se quedó ahorita, porque si investigo puros de manga y no de anime, entonces no sé cómo lo vea. Aun cuando se le dijo que el tema era finales de anime, se fue a los mangas, pero pues Nah, dije sí. de finales y concluso, no, no me vengan con sus Del mamadas. anime. Y a mí no me dijeron A lo nada, mejor así tengo un documento que dice que era finales inconclusos. No, pero hay que estar finales preparado para inconclusos, todo, de que mano. dijera. Hay que estar preparado para todo, mano, en esta vida. De hecho, Sí, sale de hecho. cinco refritos de lo que Por dijo eso hay que ya. agarrar Wikipedia y leer Sí, se va a Wikipedia. retomar Guarda las la 5 hojas de siguiente semana Wikipedia, con valieron madres, otros. Andrés, güey. Las 5 hojas de Wikipedia valieron madres, pobre Andrés, güey. Piensen en los demás, sean empáticos, por favor. Wikipedia. Y Chucho salió ese Bueno, refrito de lo que dije yo y no dijo nada más. conocimiento es poder, papirrín, conocimiento es poder. Te faltaron las fechas, ahora sí, pero bueno. Te faltó Entonces. los PHPs y las HTML de lo que leíste. Bueno, ya van Las a raro de fuentes. mi tema. Las fuentes. Espero les haya interesado el tema. Ya
Ya tenemos intro, esperemos subirla entre poquito tiempo en el canal de YouTube, también al canal, la página de Facebook, que está mamalona, véanla. Y si tienen algún tema que quieren que platiquemos los 5 personas a pie, diría mi buen Chucho, pues estamos al pendiente de sus peticiones. Muchísimas gracias, nos vemos, bye. Bye. Oh.